Inmersos como estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad, es más necesario que nunca compatibilizar el desarrollo social y económico con la conservación para revertir esta tendencia. Un componente fundamental de esta biodiversidad son las plantas. Son la base de la cadena alimenticia y proporcionan oxígeno, materiales y combustible, entre otros muchos servicios. En el herbario Jaca del Instituto Pirenaico de Ecología CSIC trabajamos describiendo esa diversidad vegetal. Con este vídeo queremos dar a conocer el proyecto Filopir, cuyo objetivo es describir la diversidad genética de las plantas con flores del Pirineo. Es una tarea ambiciosa a la vez que necesaria para seguir avanzando en el conocimiento de la biodiversidad que nos rodea. Además, un proyecto pionero como este sitúa la flora del Pirineo en el mapa científico a nivel mundial. Filopir visa mettre en libre accès les séquences de jusqu'à 350. Filopir inspira a poner en acceso libre las secuencias de hasta 352 genes de las 4.000 especies que habitan en el Pirineo. Para ello, empezamos representando una población por especie, intentando distribuir las localidades por todo el Pirineo. Filopir pone en valor el papel de los herbarios como archivos científicos que custodian el testimonio de la presencia de una planta en un lugar y momento determinado. Filopir proyectuan Aranzadi, Jaca eta Bartzelonako herbarioak arduratuko dira sekuentziatuko diren plegoak horretan. En el proyecto Filopir, los herbarios Aran, Jaca y BC van a ser los encargados de guardar los ejemplares que se van a secuenciar para poder recurrir a ellos en futuras investigaciones. Estos pliegos serán los tipos moleculares. Los resultados de Filopir ayudarán a la comunidad científica a entender la evolución de la flora del Pirineo en un contexto de cambio climático y de usos del territorio, pero también revertirá en la sociedad, proporcionando mejor conocimiento para la conservación y gestión de los recursos, ya sean ganaderos, paisajísticos, turísticos, materiales o medicinales. En el equipo Filopir nos integramos más de 30 personas de diferentes países e instituciones y tenemos una clara vocación de apertura a la sociedad, a la que invitamos a conocer de cerca el proyecto y colaborar. Las 4.000 especies del Pirineo te mandan un guiño genético en forma de sorprendentes flores. ¡Disfruta!